Ojalá fuese más por equipos, representando a España de verdad, o por lo menos una opción de tener algo por equipos, ¿no? Como lo tiene el tenis. Ser un deportista olímpico, representar a tu país, es algo que la mayoría de los deportes, yo creo que deberíamos casi considerarlo en todos, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista, ¿no? Así que poder ser parte de ello después de un poco de la mala suerte de Tokio, me da mucha ilusión y ojalá pueda ser parte del medallero español, ¿no? He tenido la suerte de hacerlo como amateur y a ver si puedo también de profesional. Fue muy duro, porque estaba jugando muy bien ese año. El no poder ni participar en las Olimpiadas, cuando mi caddy ya había despegado para reunirse conmigo en Phoenix y volar hacia Tokio, ¿no? Fue duro. Es algo que me costó superar bastante. Tenía posibilidades de tener opciones a una medalla y no poder ni ir fue muy duro, así que sí, la verdad que igual voy este año con un poco de motivación extra, ¿no? Con esas ganas de saber que igual pedí una oportunidad y quién sabe cuántas más vamos a tener. Buenos recuerdos en la Ryder, aunque no jugué muy bien, pero es un campo en el que hay que hacerlo todo bien, ¿no? Hay que jugar muy bien de tee a green y sí, yo creo que me va bien, ¿no? Al final es un campo en el que no te puedes esconder de ninguna manera, hay que jugar bien y si todo va bien, me daré opciones. Una pena que juguemos fuera de un poco de la Villa Olímpica y de París, ¿no? Que estemos un poco alejados y de que sea una cuarta semana seguida para mí, ¿no? Que igual no pueda hacer todo lo que me gustaría y disfrutar de las Olimpiadas todo lo que me gustaría, pero simplemente formar esa lista de deportistas es impresionante.